Hace mucho tiempo, este lugar era muy distinto de lo que es ahora. Había pastos duros, muchísimas lagunas y cañadones, pero ningún árbol. Cuentan algunos viajeros que pasaban por aquí que había tantos mosquitos que formaban nubes muy grandes y tupidas. También dicen que vieron muchos venados, ñandúes, pumas, guanacos, zorros, peludos, teros y muchísimas otras especies. Los primeros habitantes fueron los pampas, que se dedicaban a la caza de animales para poder comer y vestirse. Los hombres se vestían con taparrabos y las mujeres usaban pollera. Cuando tenían frío, se cubrían con una manta de pieles. Usaban armas que fabricaban con mucha habilidad, boleadoras, flechas y hondas. Vivían en grupos, dirigidos por un cacique. Con el correr del tiempo, fueron llegando otros pueblos aborígenes que tenían costumbres muy distintas. Adelante comenzaron a aparecer los huincas. Así llamaban los aborígenes a los blancos y la situación se puso muy seria. Los aborígenes consideraban que estas tierras eran de ellos, pero los blancos pensaban que también tenían derecho a ocuparlas. Así comenzó una guerra muy cruenta. Para defenderse de los ataques de los aborígenes y evitar que destruyeran los pueblos que ya habían fundado, el gobierno mandó a construir una serie de fortines. Tampoco faltaba el cañón, que además de ser un arma de fuego, servía de alarma. Un cañonazo alertaba a los fortines vecinos si el malón se acercaba. En el interior se construía un mangrullo, de troncos largos, donde se paraba el vigía para observar la lejanía y dar aviso de cualquier movimiento. A la guerra entre blancos y pueblos originarios la ganaron los blancos. Terminada la guerra, los fortines habían dejado de tener importancia. Las tierras pasaron a manos del gobierno. Los gobernadores de ese entonces las comenzaron a distribuir entre personas que deseaban comprarlas. Eduardo Casey fue el comprador de todo esto. ¿Quién era Eduardo Casey? El comprador de los campos del Venado Tuerto. Una vez compradas las tierras, pensó que lo mejor que podía hacer era poblarlas, es decir, dividirlas en muchas parcelas y venderlas entre personas que quisieran venir aquí. En poco tiempo vendió lotes a amigos y otros interesados. Luego le encargó a un agrimensor un
plano para organizar el pueblo. Así, el 26 de abril de 1884 nacía Venado Tuerto. ¿Y por qué le puso un nombre tan raro? La leyenda cuenta que cuando el fortín de Melincué estaba en todo su apogeo, ocurrió lo siguiente. En una salida de los fortineros a recorrer el campo, encontraron un venadito herido en un ojo. Lo llevaron al fortín y a pesar de todos los cuidados, nada pudieron hacer para evitar que quedara tuerto. De todos modos, el venadito creció fuerte y allí se quedó como mascota. Todos los días salía a pastar y muchas veces se alejaba bastante, pero si veía movimiento de indígenas preparándose para atacar, corría a refugiarse en el fortín. Ese era el aviso. Los hombres rápidamente se preparaban para defenderse y resistir, y con un cañonazo alertaban a los fortines cercanos. Un vaquiano, que acompañó a Casay en su visita a estos pagos, le contó la historia. A él le gustó tanto que ya no pudo pensar en otro nombre para el pueblito que quería fundar. Así, nuestra ciudad sigue llevando muy orgullosa el nombre que le pusiera su fundador, Venado Tuerto.